de María. Hoy tenemos un programa increíble, lleno de sorpresa y por sobre todas las cosas, unos invitados realmente de lujo. Y ahora sí, vamos a ir al agradecimiento de todos los días. Me maquilló Poli Makeup y me peinó Joaquín Persen para Estudio La Mesa. Arrancamos con nuestros invitados del día de hoy. Exitosa modelo, la llaman la Barbie Negra del Perú. Participó en numerosas campañas publicitarias. Pido un fuerte aplauso para Yulisa Zuloaga. ¡Hola, hola! Pobre, ¿cómo va? ¿Recién llegada? Muy bien, sí, recién llegada. ¿Primera vez acá? Primera vez. Bueno, te pido por favor que te pongas cómoda, que enseguida esté con vos. Listo, gracias. Adelante. Y ahora sí, llegó el momento de presentarlos a ellos. Tenemos el gran lujo de tener al equipo completo, completísimo de Showmatch. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Hola! Le mandamos un beso grande a Eunice, una divina total. Me reemplazó por unas semanitas, que yo estuve ausente. Así que le mandamos un beso enorme desde acá. Qué belleza, ¿no? O sea, no, chicos, no, miren qué linda que está. Miren lo que es. Trae las tetas y está divina, en serio te digo. Muy linda estás, ¿eh? ¿Estás de novia? No. Mira qué bien. Upa. Un aplauso por eso. Muy bien. No, la vas a pasar muy bien acá, en serio. Bueno, Seba, voy a arrancar con vos. Cuéntame cómo estás preparando tu vuelta a Showmatch. Bueno, María, te cuento que muy feliz. Estaba de vacaciones y recibo el llamado a Marcelo que me dice si quería volver a estar en el staff de los 20 años. Me llama y me dice, ¿staff? Digo, sí, estoy. ¿Cómo no voy a estar? Llego y me dice, mirá, tengo una linda responsabilidad para darte, que es el himno de los 20 años de Videomatch. Y si querés te lo voy a tocar un poco acá para que vean de qué se trata, en exclusiva para Ave María. Te escuchamos. Te cuento que va a ser humor y comedias musicales, entonces Marcelo me pide que haga un raconto un poco de lo que va a ser el año. Y arranca con Chicago, todo el telón negro con las luces blancas que dice Videomatch 20 años. ¿Showmatch? No, Videomatch, dice. Y yo con un gran piano negro, todo vestido de Chicago, con el 23 de Jordan, y dice así: cabezón, son 20 años ya de Videomatch, de Videomatch. La gente te para en la calle a ti, te felicita por estos años de Videomatch. Te felicita, aplauso. Te felicita y te dice en el drama. ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. Gracias, Marcelo, por estos 20 años de amor y de humor. Gracias. Gracias, Marcelo, por hacernos reír a todos los argentinos. Te decimos gracias. ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Impresionante! Muy bueno, ¿eh? No. Muy bueno. Increíble. ¿Qué hace, José Muy María? Muy buen tema. Felicitaciones. ¿Qué hace, vos, José Marcia? María? Chulisa, contame cómo arrancaste tu carrera como modelo. Bueno. Gracias, cabeza. Por ese motivo lo hice, muy emotivo. Muy bueno. Impresionante, felicitaciones de verdad. ¿Me decías entonces que habías arrancado tu carrera como modelo? Sí, empecé a los 13 años. Gracias. Adelante, Marcelo. Sí. A todos los que estuvieron detrás y delante, digamos. No los nombro a todos porque son muchísimos, pero claro, no podría dejar de nombrar. Pero no terminó el tema, chicos. Pará, ¿por qué me lo sacas? ¿Por qué me sacas el teclado si yo todavía no terminé? Pero igual esto lo editamos, no te preocupes. O sea, va a salir, digamos, como... No, ya sé que no es Maradona. Me gustaría, ya que hago el himno, hacerlo entero. Si no, lo pongas. Claro, imagínate, o juremos con gloria a morir y terminar ahí. Claro. Pero la verdad es que no. O sea, no nos entra con... Está todo bien, María. Prefiero que no lo pongas, está todo bien. Dejalo ahí, ya está, ya sirvió, ya. Ya bueno, entendé, no le entra. Se ve. ¡Ave María! ¡Ave María! Pues
José, contame qué cosas te gustan hacer aparte del humor. Bueno, muchas cosas. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta bailar, escuchar música. Ajá. Y viste que está ese prurito de que todos los bailarines o los que les gusta la música son gays. Sí. Y nada que ver, qué pero sé yo. Cada vez menos. Sí, ahora. Pero a mí, qué sé yo, me gusta la ópera, me gusta la rumba y no por eso me como la galletita. No, claro, no, obvio. Bueno, y a raíz de eso empezó mi pasión por la música. Porque, bueno, empecé a escuchar mucha música y armé un espectáculo muy lindo, donde, bueno, nada que ver con el humor, donde bailo. Lo hacemos en la cantina Don Carlos, en Billinghurst y Valentín Gómez, con estacionamiento propio. Y te traje justamente las bailarinas y a los chongos. Sí, para que nos podamos degustar. No, es bochorno este show, ¿eh? Para todas las mujeres que siempre quieren más, dice así. Las mujeres se me quieren. ¿Y cómo no te vas a reír de esto? Es malísimo. Y ojo que el Storti le va a meter un buen pico a una de las bailarinas al final. A los bailarines. A un... Trae un poco de agua, por favor. ¿Qué pasó? Ay, es un hijo de puta. Genial. No, bárbaro. Pero para, ese joda. Chicos, es merengue. No. ¿Cómo va a parecer en joda? ¿Pero a vos te pareció en joda? No, a mí había unos pasitos en de en un momento nos reímos. Yo cuando danzo. Vi que ella se empezó a reír un poco, me contagié, pero pensé que era en joda, en serio. No, ella se cagó. ¿De dónde venís? ¿De bailar merengue? No. ¿A vos te parece que lo bailé mal? Por eso. No. Entonces, ¿por qué te reís? No, estaba contenta de verte bailar. No, o sea que cuando te pones contenta me cargas. Te digo la verdad, me defraudaron, chicos. No, pero nadie se estaba riendo, José. Ah, no se estaban riendo. No se estaban riendo. ¿Y qué estaban? ¿Emocionados? ¿Cagando de risa? ¿Cómo es? No. Los chicos supongo que había algunos pasos que no iban con el ritmo, pero. Ahora sabemos de baile también. Si en verano por un sueño te sacó Carla Conte, ¿sabes de baile ahora? Sí, llegué a la final. Y los segundos no existen. Si ganás. ¿Y qué son? La verdad, chicos, yo lo que les pido a la producción, que también vi unas cuantas risas por ahí, ni se les ocurra poner esto al aire, lo único que les pido, ¿eh? Porque son una manga de mediocres todos. Producción de cuarta, gracias, chicos, estuviste muy bien. Espérame en el camarín. No. Le dio un beso en... Bueno. Se puso colorado. Me encantó. Se pulira. Perdón. Bueno, ¿saben contar chistes? Somos humoristas. ¿Vas a contar? ¿Te animás? ¿Sabés algún chiste? No sé ninguno. ¿Uno peruano? Nada. Bueno, pienso, vamos haciendo la rondita hasta llegar a Yayo. ¿Qué les parece? Dale. Uno de gallego. Ajá. Oye, Manolo, ¿tienes algún hobby? Sí, me gustan las mujeres y la caza. ¿Y qué caza? ¡Mujeres! Este tiene que ver con los números, era la fiesta de los números ceros. Ajá. Estaba mamá cero, papá cero, cerito, don cerón, todos los ceros. Estaba encerado el piso. Y en un momento se abre la puerta, estaba la orquesta de los ceros, en un momento se abre la puerta e ingresa un ocho. No. Para la orquesta, todos se pusieron muy mal.
Y el 8 agarra, toma coraje y dice, ¿qué pasa? No se puede usar cinturón ahora. Che, y esto de los gallegos, dice que... De argentinos, qué sé yo. ¿Por qué en la Argentina no hay terremotos? ¿Por qué? Porque no los traga ni la tierra. Muy bueno. Nuevo. Mamá, mamá. Papá está en la terraza y se quiere tirar. Quiere decir que le puse cuernos, no alas. Agagá. Los cuernos acá. La ala va acá. El último, Yayo. No. El caballero entra a la casa de ropa y le dice, vendedor, quiero un pullover. Ajá, de lana virgen. Mire, yo quiero un pullover, no me interesa si lo ves era puto o no. No, pará. Un poquito... Sacale lo de... Fuerte, venían... Claro, ¿no? Es por el horario y, digamos, por el público loco al que apuntamos. Está bien. Okay. ¿Tenés otro? Pero un toquecito más atrevido. Si tenés otro, vamos con otro. Te tiro el pie, yo no querés, para que empalme. Dale. ¡Sí! ¡Se hizo cacona! Otro de Yayo Duro. Muy bien. Yayo. Conferencia Internacional de Científicos. Uh-huh. Habla el científico ruso. Dice, nosotros allá en Rusia hemos logrado cruzar el chimpancé con el hornero. ¿Y eso para qué sirve? Le dicen los otros. Bueno, hemos obtenido un animal que hace monoambientes directamente para ser habitados por hombres en un día. Qué interesante, dice todo. Salta el yankee y dice, bueno, eso no es nada. Nosotros allá en Estados Unidos hemos logrado cruzar el castor con el elefante. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, tenemos un animal que nos hace una represa hidráulica en una semana. Qué interesante. Salta el argentino. Bueno, nosotros allá lo que hemos logrado es cruzar el bichito de luz con la ladilla. Ajá, ¿y eso para qué sirve? No sé para qué mierda sirve, pero tengo los huevos y la porra como la ciudad de Las Vegas. No. Es una bestia. No. Vos tenés que ver qué chistes contamos como contamos nosotros. Bueno, por el horario. Puede ser el de los negros, uno que lo quiere cargar el otro. A ver, ahí va. Si es la misma tonalidad de los chicos, dale, sí, dale. Le dice, ¿dónde queda la concha de tu hermana? Sentate en la punta de la chica y cuidado que te deja la puerta. No sé, chicos. No sé ustedes qué opinan. Bueno. ¿Qué crees que le diga? Si no le gustó, como decía el viejo y careo Palito Ortega, despeinada, ajá, tengo la base de la chota. Si no te gusta, vení a hacerme una permanente. Está loco.